¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics. ¿Acaso no los viste venir? A mí que me lo expliquen, de verdad, a mí que me lo expliquen. Ante todo saludar. Muy buenas a todos, bienvenidos a Fitcoms y Cine, mi canal donde yo, Geruden, casualmente te hablo de temas relacionados con el comer cine. Meto videojuegos y a veces temas de opinión personal, ¿vale? A mí que me lo expliquen, o sea, mirad eso. El anuncio de uno de los eventos que va a tener Marvel este año. Sabéis que Secret Empire va a durar más de lo previsto inicialmente. Igual se van a los 10 u 11 números, vete a saber. Estaba estipulado que van a ser 9, pero ahora parece ser que se han hinchado porque a decir tonterías, pues bueno, pues bueno, mirad eso. Pen. Locura, ¿verdad? Locura. No, no voy a ni comentarlo. No voy a ni comentarlo. Porque eso es lo que Marvel quiere. Que comentemos sus locuras. Para vender más. Y no. Yo quiero buenas historias. Dejaos de chorradas impactantes. No. A mí dame buenos guiones. ¿Vale? Bueno. Quitando eso. Mirad. Yo esto no lo entiendo. Y de verdad que no lo entiendo. O sea. Esto que es un capote a... a Sony y a su... <laughs> Spider-Verse. A ver. Spider-Verse. Ese universo cinematográfico que se está... Inventando ahora Sony que no va a tener a Spider-Man dentro, que sabéis que en este canal hablo bastante de ello. Pues la semana pasada salió que Tom Hardy iba a ser Venom, que ahora me interesa la película porque Tom Hardy no se mete, al menos no últimamente, en proyectos malos. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero no se mete en proyectos tan malos. Por ejemplo, The Revenant es una película que a mí no me gusta, pero reconozco que el proyecto es bueno. Es interesante. Pero a mí no me gustó a nivel personal. No tiene nada que ver. Pero bueno. Eh, parece ser que... El Spider... El, perdón. El Spiderverse de Sony. Sin Spider-Man. Es un intento. Como digo yo. Y ya lo dije en varios vídeos aquí. De que Sony se quiere aprovechar de la fama. De Spider-Man Homecoming. O de Spider-Man en el UCM. Como lo prefieras. Para... Crearse su universo y cuando el contrato o trato de colaboración con el UCM, con Disney, con Marvel Studios cese, tener ya un Spider-Man engordado cual pavo de, de Navidad para introducirlo en la tercera o cuarta película de este Spider-Verse sin Spider-Man de Sony. Sí, suena a trabalengua. Si yo que soy mudo podemos fliparlo, pero bueno, me estoy controlando, ¿vale? Estoy bastante cabreado, ¿eh? Vale, vale, es una estrategia un poco rara, igual le sale bien. Vale, ya hay dos películas, como sabéis, de este Spider-Verse sin Spider-Man de Sony. Estipuladas: una es Venom, que sale el año que viene, que va a empezar a rodarse dentro de poco, con Tom Hardy a la cabeza. Y la de Silver y Black, que es de. Ay, gata negra y silver sable, usa una película que ya he hablado de ella, podéis checar el canal, pondré el link al final de este vídeo, vale, para que podáis pincharlo. Y es bastante curioso todo lo que, todos los rumores que hay, bueno, rumores, bueno, es que estas cosas ya no sé si son rumores, locura o confirmaciones, ¿no? es un poco lioso todo. Y ahora me salen con esto de que el evento veraniego de Marvel Independiente de Secret Empire... Ya sabe lo de... Eh, Capitán América, Hyde Hydra y todo ese rollo... Es Venomverse... ¿eh? Un proyecto que como hizo hace unos años... Spiderverse de los cómics... Que era... Mezclar a los Spider-Man del mul de multiverso... Para defenderse de algo... En su caso de los Cazadores de Arañas... Es un evento que estuvo muy guapo... Muy interesante... A mí me gustó mucho... ¿eh? Nos viene el... Dudo mucho que sea... Contra los mismos villanos, pero sí un poquito la misma premisa de coger las distintas versiones de Venom. Por lo visto con la excusa de ser del multiverso, porque aquí. Ojo, ojo. Que no nos equivoquemos, ¿eh? Que aquí lo dicen abajo. Son y Hawthorne Across de multiverso. El último párrafo. Vale, tendremos al. Al Peter Parker con Venom. Original de la Secret Wars. Al de Protector Letal que para mí es mi favorito. Eddie Brock. Luego con Flash Thompson. Luego otra vez con Eddie Brock. Y un poquito planeta de simbiontes. No, no sé. Bueno, me falta un poquito el de Karnak. No, el que era el del... Del escorpión. No sé. Bueno, no sé lo que harán exactamente. Pero bueno, me parece un poquito... No sé si decir tomadura de pelo. Porque, a ver, yo dudo mucho que esto sea casualidad. O sea, lo que parece una fullería en contra del Marvel Studios, viene Marvel Entertainment, que es la división de Marvel, o sea, lo que podríamos llamar la antigua Marvel Comics, ¿vale? Y saca esto. Esto que es para... Permuter para dar por culo... ¿A Kevin Feige? O sea, ¿qué es esto? O sea, no, o sea, de verdad. Es que Marvel, todo lo que concierne. Todo lo que concierne a, a Marvel como macroempresa es que parece un culebrón venezolano. Con respeto y mucho amor y sobre todo fuerza a mis hermanos venezolanos, ¿eh? Seguid en la lucha. Aguantad. Es que, es que estas cosas me, eh, a mí me pueden, chicos. Bueno, sigo con... El, retomo el vídeo. O sea... ¿De qué va esto? Porque esto parece un principio que los cómics de Marvel tratan de echar un capote a la... Mmm, promoción del personaje de Venom. De Veneno. Y claro, teniendo en cuenta que la película de Venom está en desarrollo, pim pam, se va. A, creo que empezaba a rodarse en septiembre o algo así, ¿habéis escuchado? No me hagáis mucho caso, pero dentro de poco se empezará lo que a rodar, ¿vale? Es como, hostia, es como para preparar a la opinión pública y sobre todo a gran parte de sus seguidores la idea de que Venom vuelve. Y pues a prepararlos para la película directamente. Y esto es muy extraño, o sea, esto. No sé, no, no lo entiendo. Porque a mí, todo el tema de Venom, Silver Sable, Black Cat y el Spider-Verse sin Spider-Man en general, a mí me parece una puñalada por la espalda de Sony a Marvel Studios. A mí me parece eso. Pero no lo sé, esto es una cosa muy rara. Así que os lo voy a dejar en vuestras manos. Que me comentéis, quiero que me comentéis lo que pensáis de este movimiento. Ojo, seguramente la saga, ojo, a mí este cómic, a mí me interesa, ¿vale? No me quejo del cómic, ¿vale? Me, me quejo de la idea, del por qué, qué está pasando, qué casualidad. ¿Entendéis? De eso es lo que me quejo, ¿vale? Porque a mí Venom me encanta como personaje, me encanta. Sobre todo, es su versión clásica con Eddie Brock. Me encanta. La de Flash Thompson, un poco rara, no está mal, pero es rara. Pero a mí es que el personaje clásico, para mí es Eddie Brock, ¿vale? El concepto. Bueno, que estuvo con que estuvo muy bien, pero el guapo, guapo Eddie Brock. El concepto es ese. ¿Qué movimiento tan extraño? ¿Qué pensáis de esto? Por favor. Por favor, si pensáis que a Marvel se está yendo la olla, dadle un like y comparte para que la gente se entere. No se apoyáis al canal también. Sígueme por primeros sociales, sobre todo el grupo de Facebook, Zidcore, que somos más de sus mil miembros. Activa la campanita para no perderte nada de mis publicaciones, que sabéis que publico bastantes vídeos. Pero sobre todo, comentarme, comentarme, a nivel empresarial, qué significa este movimiento. ¿Significa una posible puñalada de Ike Perlmutter a Kevin Feige? ¿O los traduzco una puñalada, por simplificar el nombre, de Marvel Comics? A Marvel Studios ¿Sabéis que se llevan Fatal de hace unos años? ¿Qué pensáis de todo esto? Porque yo creo que esto 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 es una tiraera En toda regla ¿O no?